A la crisis sanitaria le va a seguir una económica sin precedentes en la historia reciente. El parón de la actividad ha provocado una caída del PIB en Navarra del 4,1% de enero a marzo con respecto al trimestre anterior, un 2,8% en términos interanuales que vaticinan la dura caída próxima, pues hasta febrero el crecimiento era estable y solo reflejan los 15 primeros días del confinamiento. Pero solamente estamos viendo la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero y la evolución durante la segunda mitad del año depende de muchos factores todavía desconocidos o que vamos conociendo, como la fecha del levantamiento del estado de alarma, la forma en que se articule la desescalada o incluso la posibilidad de que exista un nuevo repunte o rebrote de la pandemia. En España la caída ha sido aún mayor, un 1,1% más hasta el 5,2% trimestral y un 1,3% en el interanual hasta alcanzar el 4,1%. El motivo, la mayor dependencia con respecto a un sector claramente castigado. Nuestro sistema productivo, con menos dependencia del turismo y de la hostelería, dos de las ramas más afectadas por esta crisis que en otras comunidades, el elevado peso de nuestro sector industrial, así como un mercado laboral fuerte y un mayor nivel de riqueza de la población, podrían mitigar las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia y contribuir a una recuperación más rápida que en otras zonas del país. Factores que no evitarán que las consecuencias económicas se prolonguen más allá de la alarma sanitaria. La contracción del PIB será aún mayor en los meses que restan del año, entre un 6,4% y un 9%. La incertidumbre económica provoca un desplome histórico tanto de la oferta como de la demanda. Es posible que haya que esperar hasta 2022 para alcanzar el nivel de actividad que teníamos en 2019. Las limitaciones que afectarán al desarrollo de muchas actividades productivas en los próximos meses, como la hostelería, el turismo, el comercio, los servicios deportivos y culturales, también el paro en el comercio internacional, que es una palanca fundamental para la economía regional, la pérdida de empleos y el debilitamiento del consumo van a dificultar sin duda alguna la reactivación de la economía. Navarra ha perdido casi 7.000 afiliados en la Seguridad Social, un descenso del 1%. Se han tramitado más de 6.500 ERTE que afectan a casi 56.000 trabajadores. El 40% de las empresas navarras han cesado su actividad. 3.200 personas han aumentado el paro. Estamos ante una crisis sin precedentes y cuyas consecuencias sanitarias, económicas y sociales son y van a ser muy graves. Pero solamente estamos viendo la punta del iceberg, ya que el desplome de actividad en el segundo trimestre superará ampliamente el del primero. Unas previsiones que aún pueden empeorar si varía el estado de alarma y las fases de desescalada.